Buen día. Primer round KO. Vamos al segundo. ¿No? Buenos días, caballero. Otro año más. Muchas gracias. ¿Sí? Ahí el coche de Google pasó en el 2012. Y me he informado y está arreglado. Sí. Ya estamos por aquí, etapa 2, segundo día en la Vuelta a Andalucía. En la línea de meta, así que el equipo Movistar, cuando queráis, os damos la bienvenida, ¿verdad? También en el escenario, y recibís el cariño de todo este público de Diezma, una localidad de poquito más de 800 habitantes que es capaz de atención también de lo que es esta organización de un evento de estas características de primerísimo nivel. ¿Cómo dices? ¿Cañita like? Va a comenzar, de hecho, con un ciclista portugués que es su primer año dentro de esta formación, acaba de conseguir la victoria en la clasificación general del Saudi Tour, ha ganado etapa de Giro Italia, también fue líder del Gran Premio de la Montaña, fue segundo en el acebo a la Vuelta a España, que recordamos ha ganado en el Mont Ventoux también, como es Rubén Guerreiro. Victoria en el año 2021, son estas referencias. Una foto. Al final me quejo de que no entreno cuando estoy en carrera, pero en verdad, cuando no hay bici, los controles de firmas, tengo que correr bastante. Ay. Hola, ¿qué tal? Bien. Pienso que hoy ya me encuentro bien, mejor. Uh-huh. Y veremos, tenemos Enrique bien posicionado, podría estar mejor, pero también ha tenido un fortunio. Pero quedó hoy muy duro y los próximos días también, y tenemos la concentración necesaria para hacerlo bien. Segundo día con Escámez y ya vamos a pecar por primera vez en el año. Toca echar gasolina. No sé si os hacéis un poco la idea de lo que vamos a coger, pero bueno, os enseño ahora. Empezamos pronto la temporada. ¿Quieres pegarte una ducha? ¿Eh? ¿Quieres pegarte una ducha? Sí, me venía bien para despertar. Podría patrocinarnos Magnum, en verdad. Sería un detalle. Hombre, un detalle, muy bien. Ahí, ¿no?, lo dejamos. Si conocéis a alguien, o nos valen otras marcas, ¿no? Por supuesto, alguien que quiera hacer la competencia. Seguimos buscando la de gomina aquí para el Playmobil. No está ya mal, ¿no? No. Cuidado, como yo. Manda huevos, ¿eh? Estamos en febrero. Bueno, ahora hace 11 grados fuera. 11 a pie parado, ahora menos, perdón. Pero aquí estamos, aprovechando el primero del año. Bien. Seguimos en la provincia de Jaén, de nuevo zona de avituallamiento. Tenemos el coche de Astana que está con nosotros, Bahrein y alguno que otro más. Toca de nuevo repartir bolsas de avituallamiento. ¡Hasta luego, José Luis! Toca de nuevo repartir bolsas de avituallamiento y creo que llevamos en la fuga a Nelson y a Cortina en un grupo de 12. De ese grupo de 12, Nelson es el mejor posicionado en la general, que está a 2 minutos y pico, 2 minutos largos de Pogachar, que no me salía. Ayer hemos estado en un hotel rural. No teníamos nada de cobertura, pero ni cobertura móvil. Había conexión wifi, eso es verdad, pero la verdad que era muy limitada. Te daba para Telegram, WhatsApp, ver un poco el Instagram y miau. Un poco de desconexión a nivel de redes de vez en cuando tampoco viene mal. Está empezando a llegar ya el convoy de vehículos, Guardia Civil, cortando tráfico, motos de enlace. Así que vamos para el coche a preparar las bolsas de avituallamiento. Bueno, a preparar. Las tiene preparadas Escámez. Yo he hecho una mano a repartir y poco más. Pero nada, el fenómeno lo tiene todo controlado y todo listo. Es increíble porque cuida muchos pequeños detalles, como por ejemplo, llegan los equipos y enseguida se ponen a preparar las bolsas, a sacarlas, las dejan en un lateral al sol, y Escámez lo que hace es una gestión un pelín diferente. Él lo que hace es prepara las bolsas, tenemos una nevera en la parte de atrás del coche, y las prepara dentro de la propia nevera como tal.
mete los bidones, mete el alimento, mete las barritas, mete los arroces y lo deja todo preparado en las bolsas, pero dentro de la nevera. ¿Para qué? Para que esté el producto lo más fresco posible cuando lleguen los chicos. Queda menos de una hora para que lleguen y, como os digo, hay algunos equipos que tienen las bolsas fuera y el Tito Escámez las tiene ya en la nevera como tal. Me imagino que esto también para gustos colores y cada equipo lo gestiona de una forma diferente. Pero bueno, los pequeños detalles muchas ocasiones marcan la diferencia, ¿no? Y ahí están. Neveras guays, ¿eh? De Dometic. Ya no hay fuga, viene todo el paquete junto, así que nada, estarán al llegar a ver si podemos repartir las dos bolsas, los deberes que me han puesto de nuevo Ivonne y Chente. No me salía. Pues nada, no vendí ni una. ¿Qué tal, maestro? Yo llevo otras dos y dos que han cogido. Ya voy a probar. Con pincha de Rick y ahí va. He entrado ahí en el grupo. Vaya. ¿A Pablo? Va a paseo, ¿eh? Vas a llegar a tu rincón. ¿A cuál? A este, mira. El rincón de los poetas, ahí estamos. Casi, casi. Ha quedado mejor la cosa, ¿eh? Madre mía. Vamos. ¿Qué tal? ¿Bote? Bien. No tenemos bote aquí. ¡Una foto, papi! Venga, rápido, que tenemos que irnos. Venga. Toma, sujeta la bici. Te veo todos los vídeos, hermano. Gracias, amigo. Eres un máquina. Va a ver. Otra meta más. Ya llevamos dos de las 80 que dijiste, ¿eh? Vete sumando, ya verás. Dos. No vamos a andar lejos. ¿No? Con la clave. Ya. Yo creo que la vas a clavar. Que si no, cerca vas a andar. ¿Eres de aquí o qué? Yo soy de Málaga, pero... De Málaga, pero me hace los apuntes para los vídeos. Así que nada, ¿qué hay que decir aquí? Cañita Light. Ahí lo tenemos. Vamos a ver qué tal será el día. Está chupado. ¿Qué tal? Cañita Light, ¿no? Ahí, eso dices, ¿no? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Aire, ¿no? Y fresquete, ¿no? Está bien. Mejor que otros días sí. Pero bueno. ¿Qué te pareció ayer? Ayer pasamos hasta calor y la meta fue muy guapa, la verdad. Sí. Eso sí. A ver qué tal se da. Vamos a ver. Quédate bien. Nuevo control de firma. Está... La verdad que el tiempo... Pensé que me decía a mí de grabar Nanay. El tiempo ha mejorado bastante estos días. Ya no hace tanto frío. Y ayer Enrique estuvo bastante cerquita. Entró ahí con Pogacar mano a mano. Le dejó irse al final. A ver qué tal se da hoy la cosa, ¿no? La verdad que Pogacar está a un nivel brutal. ¡Vamos! ¡Rampa final! ¡Ay! Como es Joan Nicolau, la formación del Caja Rural Seguro se refiere a los Guardia Civil y Policía de Tráfico, al final parte muy importante de las carreras y ahí tenéis la formación que hacen siempre a las mañanas. Hoy nos hemos pegado un madrugón que alucináis. A las 6 menos cuarto estábamos en pie, los mecánicos se han puesto rápidamente a preparar las bicis, los auxiliares, las neveras, los bidones y el alimento de los chicos para la carrera. También los bocadillos del staff, una parte muy importante, por favor, que no se olviden de ella. Y estamos un poco machacados. Hemos tenido 2 horas de traslado desde Antequera hasta aquí, hasta Dos Hermanas, en la provincia de Sevilla. Por lo que empezamos el día ya un poco desgastados, pero bueno, tenemos muchas ganas de que los chicos lo hagan muy bien. Y seguro que va a ser una gran etapa para nosotros también hoy. Va a tener que ponerme serio, ¿eh? Llegan ya 3 minutos tarde estos. Los más puntuales del World Tour los llaman.
dirección general. Protagonista del Giro y también que fuera protagonista el otro día en la clásica Jaén Paraíso Interior, también con victorias en el Giro del Piamonte, con victorias en el París-Nice, también Tour de California. El aplauso para Iván García Cortina. Tenemos a pues nada, ya lo tenemos hecho. Acabo de pedir un Uber que me pilla lejos el bus, a ver si no tarda mucho. Vamos a ver cómo lo calificamos. Buena, campeón, ¿qué tal? Pediste un taxi. Un Uber y llegó rápido, ¿eh? Pediste un taxi, ¿no? Los avituallamientos también tienen estas cosas, mira. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué es esto? De 2-2-6. Barrita energética de aquí de Sevilla. A ver, dale cañas, cabe. Ahí tienes, ¿qué? Venga, va. Dale. Vas a repartir ahora de tallamiento que va a dar gusto, ¿eh? Que puedo salir corriendo yo ahora mismo. A tope. Esto, claro, así están los hombres que no tienen frío ni nada. Pero no, míralos. No, la verdad es que los de 2-2-6 lo están haciendo bien, ¿eh? Venga. Gracias, venga, chicos. Gracias. ¿Qué pasa, amigo? ¿Cómo te llamas? Adrián. Encantado, Adrián. ¿Vas a salir en el vídeo conmigo o qué? Vale. A ver, ponte. ¿De dónde eres? Soy de Utrera. ¿De Utrera? ¿Te mola el ciclismo o qué? Hombre. A tope, ¿no? Vas a ver ahora pasar a todos en avituallamiento, sí. ¿No? A ver, te voy a dar una cosa. ¿Encima qué? Llevo viéndote desde que estabas allí saludando a Primo Roglic y todo. ¿Sí? Claro. Entonces hace tiempo ya, ¿eh? ¿Qué me dices? Y te quería decir una cosa. Dime. ¿Lo puedo decir a campeón? Por supuesto, estás en directo. Bueno, en directo no, pero cuidado, no vayas a caer. Quería decirte que lo blanco de jamón es tocino. Lo rico. Claro. Gracias. Lo que engorda. Gracias por el matiz, pero es lo rico. Claro. Yo también, no, es que tenía yo un amigo que se lo quitaba, lo viste en el vídeo, ¿no? Sí, me enteré. Nada, era buen chaval, ¿eh? Pero le quitaba lo blanco. Y decíamos, no lo entendemos. ¿Sí es lo más rico? ¿Era de Granada o de Málaga? De Málaga. Alex, está viviendo ahora en Canadá porque le gusta mucho el tema del deporte. O sea, ¿ves los vídeos de verdad, eh? Eres un fenómeno, entonces. Es un fenómeno. Pues ahora disfrutar de los chavales, ahora cuando pasen. Por supuesto. Lo que necesites, gracias. Amigo, gracias a ti. Ya me está diciendo. Vaya. ¿Cómo te llamas? Yo, Cristóbal. Encantado, Cristóbal, mucho gusto. Atentos al bote, ¿eh? Este lo habrá hecho Scammer, pero claro, hace 3-4 años. Mirad. Ahí lo lleva el hombre. Está desgastado. Está desgastado ya el tema, ¿eh? Es que lo tengo, vamos, eso es una reliquia para mí, ¿eh? Entrenas bastante. Voy a coger uno nuevo. Muchos aficionados por aquí en la etapa de hoy, pese al viento que hay. Igual ni me escucháis, eso puede ser otra, pero bueno. Échale piedra. Hace hoy. A Gonzalín. A un kilómetro así. A ver. ¿Qué tal la experiencia, Jesús? Bien, muchas gracias. ¿Has disfrutado o qué? Sí, eso. Algo diferente, ¿no? Sí. Me alegro mucho. A ver si vuelves pronto a visitarnos por aquí, ¿no? Gracias a ustedes. Nelson, no me suele pasar, ¿eh? Sí, vale. Vale. Nelson, portugués. Todos así que os hago una foto con él en medio, porfa. Gente, vamos. Vale, gol. Está cerca el hotel, aprovechamos. Ahí, perfecto, chicos. Muy bien, sí, gracias. Sí, sí. Dile a la cámara cañita al like. Bueno.
hasta la próxima, ¿eh? Ya hemos hablado que hay que organizar otra, ¿eh? Pues ya veis, hemos tenido una visita muy, muy, muy guay con Jesús Navas, que ha hecho el reconocimiento, ha hecho seguimiento en el coche con Chente, ha disfrutado un montón, esperemos que vuelva pronto y nada, atentos porque este año va a haber muchas más cosas. Bueno, pues nos vamos a por el sábado en esta Vuelta a Andalucía, cuarta etapa, a ver qué tal será el día, ¿no? Acompañarnos. Buongiorno por la mattina. ¿Qué dices? Buenos días, Taconín. Buenos días. Miquel. Pablo. ¿Qué? Miquel es más tarde que los corredores. ¿Llegaron más tarde? Y hay tres corredores que han llegado. Estaba editando. Bueno, te lo perdonamos porque estabas trabajando. Claro, o sea. Espera, espera, que subo, subo. ¡Cabrón! Lo peor es que sabéis que es verdad. Pero por la mañana teníamos trabajo, nosotros ya estábamos ahí. Ya, coño, pero yo tengo que guardar aquí las cosas. No puedo ir con ellos la mochila, Miquel. ¿Qué la pongo al fondo? Sí, ponla al fondo. ¿Tumbada? Madre. Ya me dieron track ahora por la mañana, tanto Taco como Miquel, por ser el último. Pero bueno, es más que nada para que podáis tener sin cadenas. Peñita al like, ¿esto no? ¿Jesús? No, no lo llego a decir, ¡ah! Pero te vi bien, te vi bien, sí. Haces un buen marketing ahí. Vaya, cañita al like. No, no, pero muy guay. Buen tío, ¿eh? Sí, sí. ¿Tímido, no? ¿Eh? Tímido, ¿no? Un poco tímido. Es que para extrovertido ya estás tú, Sergio, o sea que me cago en tío. Hablaba evidentemente de Jesús Navas, que como bien sabéis nos vino a visitar ayer. Y bueno, por ahí al fondo ya veo que viene don Javier Subirón, otro de los auxiliares del equipo, y están empezando a llegar también el resto de chicos. Mira, Javi es su primera carrera con nosotros, aunque ya ha hecho muchas carreras con otros equipos. Un auxiliar de Málaga, ha estado también en el mundo del fútbol, un fenómeno. Mira. Ya, te estoy escuchando, pero no podía coger el teléfono. Que Gorka se levantó. Gorka se levantó bien. Bien. Imprevistos. Esto es más sin cadena que nunca. Hacer un plano diferente. Hoy vas a salir tú saludando a los chavos. Mira, aquí te viene este, el principal. Este viene camuflado, el cabrón, ¿eh? ¿Qué? No, no, se evita. Vamos a cazarlo por aquí, ven. Ven, vamos. No, no, está aquí. ¡Cucú! ¿Qué tal? No hace tanto frío como para ir así, ¿eh? También te... Aquí va a hacer la broma. Eso sí. ¡Vamos a liarla hoy! ¡Ay, tío! ¡Vamos a liarla! ¡Recuerdo para volver! ¡Qué silencio, eh! ¿Y cuando tú quieras, Kiko? Bueno, Gonzalo, cuarta etapa de la Vuelta a Andalucía. Ya está todo, ¿no? Sí. Venga, chao. Ahí, ¿no? ¿Cómo dijiste? Cañita al live. ¿Ves los vídeos o qué? Mucho. Muchas gracias, amigo. Lo tiene muchísimo. Me pasaba al principio que los vestías y... Llevan un minuto y algo. 50, ¿no? Sí, así que bueno, será rápido. Te voy a dejar cosas aquí. A ti, ¿vale? Vale. Otro día más en la oficina. A ver qué tal. Ha pasado bandera roja, o sea que ya sabéis, falta poquito para que vengan los chicos. Que por cierto, no os he dicho nada, pero llevamos a Gonzalo y a Guerreiro en la fuga. Han cogido a Enrique Cortina y Sammy me ha tirado unos manguitos, que le sobraban, evidentemente, hace un poco de calor hoy, la verdad. ¡Vamos ahí! ¡A tope! ¿Hay un escalado, güey? Sí, a ver, dale, dale. ¿Dónde hay que firmar? Con Eusebio lo hablamos eso ya. Ya lo hablaremos con Eusebio. Suerte. Venga, gracias, chao. Vaya bien el año. Igual.
Os tuve que bajar porque pasaba el pelotón muy cerca del arcén y no había margen. Me iba a quedar sin cámara. Sigue Damián, sin duda este hombre que viene vestido con el maillot amarillo, el maillot de líder de la clasificación general. Se escapan Enrique y Pogacar, o sea que a ver cómo avanza el tema. Ya estamos por el hotel, como veis ha faltado muy poquito para que Enric pudiera hacerse con la victoria hoy. De nuevo Pogacar se la ha llevado, pero la verdad es que ha aguantado bastante bien el tipo. Enric ha demostrado que está bastante fuerte y con muchísimas ganas este año. Algo que se está notando muchísimo también es el apoyo y el cariño que le está dando a la gente, tanto a él como a todo el equipo. La verdad es que está siendo una auténtica pasada. ¡Ahí! ¡Mira, saluda! ¡Manita Lai! ¡Así me gusta! Manita, ¿quién es tu corredor favorito? Enric Mas. ¡Enric Mas! ¿Y el tuyo, Peque? Enric Mas también, díselo. ¿Enric Mas te gusta? Y lea el mejor. Tienes que pedirle una foto ahora cuando venga, claro. ¿Vale? Os hacéis la foto con él ahora. Claro que sí. Esperamos. ¡Chao! Los madruganes que nos estamos pegando 2 días no son ni medio normales. ¿Estás madrugando mucho 2 días? Dí la verdad. Es para cogerle al organizador. ¡No! Es para darle y bueno, me voy a cortar un poquito, voy a ser formalito. Sí, nos está puteando demasiado. Estás madrugando, ¿no? Como la hostia. Todos los días a las 6 no es normal, más todos los días a las salidas 100 kilómetros, 100 y pico. Salida meta, 100 y pico. Meta hotel, 100 y pico. Hostia, no sé, Andalucía es, no sé, como toda la península. ¿Hay vídeo? ¿Quieres salir en el vídeo? Sí. Sin cadena. ¿Cómo te llamas? Unai. Unai. ¿Eres de por aquí o qué? Sí. De aquí, de Ojíjara. ¿Sí? De un pueblo aquí. ¿Y qué pasa? ¿Te molan los sin cadena? ¿Eh? ¿Te molan los sin cadena? Sí. ¿Quién es otra ahí, eh? Cañita Light. Ahí, ahí, a tope. Ven, ponte con nosotros si quieres. ¿Tú también eres de por aquí? Sí. ¿Cómo te llamas? María. María. ¿Tú ves los sin cadena también? Todo. Y ven, ven, también. No tengas miedo, no tengas miedo. Ponte si quieres. Okay. Aquí estamos. Saluda a la los gente. Los sin cadena. Los, ¿quién es vuestro corredor favorito? A ver, ¿aquí o de todo? Bueno, de todos, venga, no hay problema. Valverde. Valverde, ¿eh? A ver, lo siento, pero mi corredor favorito es Primo Roglic y después Enric Mas. Pues muy bien, no tienes por qué sentirlo, si es el que aunque te gusta. Aunque también me gusta mucho Verona. Ah, bueno, muy bien. Pero Verona también hace unos vídeos muy chulos. Sí, YouTube, los veo, ¿no? Todos también. Así me gusta. Pues nada, vamos a ver la etapa, ¿no? A ver qué sí, tal se da. Sí. Venga, ¿sabéis lo que se dice en los vídeos? Cañita al like. Ahí. Aquí está la M, ¿eh? ¡Campeón! Igual que la mía. Frenan bien las Canyon, ¿eh? Hombre, te soy sincero, yo soy más de 3. Bueno, hombre, para gustos colores. Eduardo, para la firma, ¿ve? Ya vamos. ¿Lo llevo? No, porque nos echan la bronca, que si no. ¿No te fías? Yo te decía que sí. ¿Te fiarías o no? Sí, claro que me fiaría. O no voy a confiar en ti. Pues mal hecho. ¿Por qué? Te tengo que dejar la GoPro, que esa sí cae, no pasa nada. ¿Te duele de qué? No, si te hicieron buenos masajes ayer, ¿eh? No, tengo aquí. Pensaba que me ibas a hacer lo de así. No, tengo ahí algo, no sé. Como que la zapatilla me... ¿Te roza? Cuando doblo el pie, sí. Coño. ¡Gracias! ¿Qué? ¡Aló! La verdad es que un montón de gente hoy alrededor del bus. Se nota que es domingo, que es festivo. Había un montón de niños, escuelas, como habéis visto. Y mola, ¿no? Empieza a ver ambientillo. París-Niza y también el Tour de California. Como es Iván García Cortina. Viendo que está en estado más que de gracia. Eso es. Espero que en las próximas carreras ya esté estado para abajo. Y tú para arriba. Gracias, campeón. Enric Mas, un aplauso enorme. Quinto en la clasificación general. ¡No! ¡Hasta luego! ¿Qué tal, amigo? Muy bien. ¿Todo bien? Cañita en like. Gracias. Gracias. A disfrutar del día.
¡Basta! Usted diga, ministro. Vamos. Hoy vamos con una invitada, luego os la presentamos. Ahí, amigo, gracias. Chao. Ay, amiga, te avisé, ¿eh? Ay, la presentación la tiene que hacer ella. Yo me llamo tal. ¿Puedes hacer tu propia presentación? No. ¿Nombre? Hola. Ahí la tienes. Luego nos cuenta más. Tú al no, ¿eh? No, parecía. No, no lo dijo algo. ¿Qué regalas? ¿Algo aquí o qué? Este está un poco a echar aquí. Ahí los tenéis. Madre mía, vaya cola, ¿eh? Pero que nosotros vamos a pasar por la... Vamos a subir por la bola de oro, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahí estáis. Gracias. Chao. Era Minitele de Pablo Rosa. Adiós. Chao. Hasta luego, amigo. Adiós. Adiós. Zona de avituallamiento, un día más. Ya sabéis que llevo toda la semana echándole una mano a Escámez con el avituallamiento como tal, a repartir algún bidón, y lo que nos toca es una espera. Estamos en una zona en cuesta, en la que hay mucha gente montando en bici. Así que nada, vamos a ver si damos ánimos a los que vayan subiendo por aquí, y así amenizamos un poco el rato, ¿no? Vamos. ¡Cañita en live! ¡Ahí! Va, y ánimo. Cañita like. ¿Cómo dice usted? Cañita like. No olvidéis suscribiros y darle notificaciones. Ahí lo tienes, un fenómeno. Casi me atropellan. Casi me llevan puesto. Entregué solo uno. Si llegaba a esta zona donde pueden hacer algo de daño, vas a ver si ahí vemos cómo va. Ah, ¿Qué pensabas? ¿Te ibas a pillar o qué? ¿Estás cobrando por esto ahora mismo? Claro. ¿Qué? No, tú estarás cobrando. Qué mal me organizo, que mira. Ya estamos todos los días tocando las pelotas. Me cago en Dios. Si doy un masaje, porque doy un masaje. Y eso, y si voy allí, y eso, siempre es eso, tío. Te digo que te promociono. Siempre vas de copiloto y para un minuto que tengo aquí no me dejáis ni estar tranquilo. Mira, el único Senel me ha dicho, quédate tranquilo, que luego tú nadie te va a dar un relevo. Pues eso. Ahora a aparcar. ¡Vamos, Dorita! ¡Vamos! Joder, Olatz, vaya contactos tienes, hija. Estamos acojonados. Madre mía. ¿Podemos aparcar aquí o...? Lo dejamos, sí, como nos digas, ¿eh? Sí, en el tour te vimos. ¿Sí? Sí, 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 sí. En la salida de En el tour, es verdad, es verdad. Bombones, sí. Sí, con el guaje y tal, claro, claro, ¿no? Por supuesto. Sí. Bien. ¿Y tú también? Ah, ok. Pablo, ¿no? Sí. Cada día lo gracias. Miro a los vídeos, son muy buenos. ¿Y qué tal, Valderín? Bien. Ahora sí, con la familia unos días y pronto estará por aquí otra vez con nosotros. Sí, qué bien. Sí. Y Enrique también, A tope. Gracias, chao. A disfrutar. Esa encuesta ha sido para luchar por la victoria en el día de hoy y el año pasado consiguió la victoria de Gran Piemonte. No hay colio. Tiene Gonzalín, ahí entra este mes. Un rabo algún. Bueno, chicos, pues no ha podido ser, hasta aquí ha llegado la aventura en la Vuelta a Andalucía en 2023, así que nada, nos vemos de nuevo el año que viene, suscribiros, activar la campanita y darle cañita al like, nos vemos pronto. Bueno chicos, pues nos vamos ya para la siguiente carrera, así que nada, espero que nos veamos pronto. Cañita al like. Ahí lo tenéis, chao.